A pesar de que de momento no ha habido rumores de fichajes en Bravos de Juárez, ni ha habido o ha sonado que el equipo tenga interés en algún futbolista en particular, es evidente que la posición de lateral derecho debe ser una prioridad para la institución, y en ese sentido reforzarse con un futbolista experimentado del medio mexicano no suena para nada mal, sobre todo tras las buenas experiencias con refuerzos como Alfredo Talavera, como Jesús Dueñas, que a pesar de ser veteranos llegaron a aportarle un empaque distinto al equipo, ¿no? En este sentido, considero que sería prudente por lo menos plantearse la posibilidad de ir por el Chaca Rodríguez, ¿no? A mí me parece un futbolista interesante, futbolista seleccionado nacional en 38 oportunidades, con una dilatada y exitosa carrera en el fútbol mexicano. En selección ganó una Copa Oro en 2019. Ha ganado 4 títulos de liga, uno con Rayados y 3 con los Tigres. Ha ganado 2 campeón de campeones con Tigres. Ha ganado 3 Concachampions, 2 con Rayados y 1 con Tigres. Ha ganado una Campeones Cup también. O sea, tiene un dilatado palmarés, ¿no? De títulos, de finales jugadas, de estar en un plantel potente, ¿no? Y a pesar de ello ser titular por bastante tiempo. Yo sinceramente creía que era más viejo, pero tiene solo 31 años. Es decir, no es tan grande. Para que nos demos una idea, el Beto Acosta tiene 34 años. O sea, 3 añitos menos de edad, ¿no? Para el Chaca Rodríguez. Y también hablar de que a Tigres o con Tigres pareciera que Bravos tiene buena relación, ¿no? Lo que me animó a hacer este video, fundamentalmente, fue las declaraciones de Miguel Herrera, ¿no? Que a pesar de que no tiene seguro su puesto como DT felino para el próximo torneo, en las últimas horas salió una información de TUDN donde se afirma que ya se saben los nombres de las primeras bajas de cara al Clausura 2023, y estos serían el Chaca Rodríguez, Hugo Ayala y Francisco Venegas. En teoría se está mencionando que el Piojo buscaría rejuvenecer al plantel, de acuerdo con lo expresado por el mismo Miguel Herrera en declaraciones en ruedas de prensa pasadas, ¿no? En las cuales mencionó esto justamente, que buscaba rejuvenecer, refrescar la plantilla. Y aunque Mauricio Culebro, presidente de Tigres, mencionó públicamente que no estuvo de acuerdo con las declaraciones del técnico, la realidad es que el Chaca termina contrato en diciembre de este año. Tiene solo 31 años, que es una edad madura, pero todavía funcional, para el fútbol mexicano al menos. Y tiene 3 futbolistas por delante de él en Tigres, ¿no? Como lateral derecho. A Javier Aquino, a Vladimir Loroña y a Jesús Garza, un joven prospecto del club. El Chaca destaca además por su plurifuncionalidad, ya que puede jugar como lateral derecho, puede jugar como interior por derecha y como extremo por derecho de urgencia. Aunque claro, para mí sin duda, si llegara a venir, vendría evidentemente para ser lateral derecho titular, ¿no? Como lo mencioné en videos pasados, yo pasaría al Beto Acosta al lateral izquierdo para ser suplente de Maxi Olivera. Y Nevarez para mí sería el suplente del lateral derecho, lateral el cual sería para el Chaca en caso de que se diera su llegada, ¿no? Con eso el equipo ya se podría concentrar en cubrir las posiciones de interior y la delantera, aunque claro, no ha sonado como rumor nada para Bravo respecto al Chaca. Todavía habría que ver si Bravos le hace una oferta, habría que ver si el Chaca quiere, ¿no? En primer lugar. Solo es una posibilidad que yo planteo y que otros medios informativos afines a Bravos han mencionado también en sus medios de información. Por ejemplo, Territorio Bravos, ayer en su podcast en Facebook, lo mencionó como una opción y me pareció interesante. Yo también lo venía contemplando porque tanto en mi grupo de Facebook, de Bravolácticos, al cual los invito, como también en los comentarios de mis videos de YouTube, ya me habían sugerido ese nombre, me habían puesto al tanto de su situación contractual, de que saldría libre en diciembre, y la verdad es que
Tiene buena pinta, ¿no? Yo sin dudas por lo menos me lo plantearía. Pero díganme ustedes, compas, ¿qué opinarían de un eventual fichaje del Chaca por Bravos? Repito, no hay rumor de que sea así, no hay rumor de que el Chaca vaya a llegar. Es solo un análisis de su caso en base a lo que ha trascendido de las declaraciones de Herrera de quiénes serían los primeros futbolistas que saldrían de Tigres, la posición que necesitamos reforzar nosotros y lo que se ha mencionado, ¿no? A través de redes afines a Bravos, ¿no? Si tienen ustedes a alguien más en la mira del mercado nacional o extranjero, pueden comentarlo aquí en la caja de comentarios. Y nada, seguiremos pendientes de la actualidad de Bravos de Juárez. Si hay alguna información respecto a rumores, aquí lo vamos a cubrir. Y nada, les mando un saludo y nos vemos en la próxima.